¿cómo estás? Bueno, ha sido una larga jornada. La verdad que hace poco me mudé y entonces pues tenía todo esto vuelto un despelote, por eso no había podido volver a subir videos, pero bueno, pues ya volví a organizar todo. Tengo más herramientas, tengo más cosas puestas por todos lados, pero pues ya volví a hacer este lugar accesible. Estaba imposible antes. Ahora tenemos todo bien bonito, con algunas excepciones y algo que va a haber por allá que no puedes mirar. Bueno, esto hace falta un trabajito de pintura, pero este va a ser el nuevo taller. Aquí está la puerta, vamos a ver si ponemos algo bonito por ahí, algo interesante. Y bueno, aquí la tienes. Este es el nuevo taller y próximamente nuevo video. Se me ocurrió que voy a hacer una de estas pequeñas mesitas japonesas que utilizan para poner los bonsai, porque como soy fan del bonsai, pues se me ocurrió que puede ser buena idea. Así que nada, espero que nos encontremos pronto. Voy a intentar hacerlo hoy porque creo que ya después de hoy no voy a tener tiempo. Tengo mucho trabajo con la universidad y tengo mucho trabajo con la universidad y no sé cuándo pueda volver, así que creo que esta misma tarde voy a grabar este videito haciendo esta mesita bien bonita. No sé si voy a utilizar el Dremel o no, creo que lo voy a hacer con mi caladorcita de mano y pues con el taladro y serruchos y todo esto, y utilizando alguna madera que tengo por ahí. Así que bueno, espero que este sea nuestro próximo lugar de encuentro muy pronto, que podamos hacer algo aquí bastante genial, y espero que me sigas acompañando. Bueno, y me enteré de que voy llegando a los 100 suscriptores, lo cual es una noticia bastante interesante para mí. Yo sé que no es que sea el boom, pero bueno, 100 personas que me vean, así sea 50, que le interese lo que yo hago aquí, pues para mí es genial. Entonces nada, te vemos el próximo, chao.